Amigo de Yo Influyo, bienvenido una vez más a esta reflexión semanal, que entre turbulencias, desacatos, controversias, problemas y esperanzas, aquí seguiremos trabajando para hacer que el análisis realista de la información te llegue a ti. Y es que vaya que hoy necesitamos de información verídica. Entre las mentiras dichas en el informe presidencial, como si los mexicanos de verdad vivieran en una realidad paralela y surrealista, y las mentiras cotidianas de las mañaneras para distraer, creando humo, fuegos artificiales, la clásica caja china del más antiguo y roñoso PRI, una cosa nos queda clara, y es que mienten, y ya es costumbre desde hace 6 años. Ya terminamos este sexenio, pero no es que se nos vayan a acabar las mentiras, solo que ahora las dirá otra persona. ¿Cambiará algo por ello? Hay un reclamo cada vez que se habla de política en una mesa. Y es esta clásica frase de: es que a los jóvenes no les importa lo que está pasando. Y es que nada puede estar más lejos de la realidad. A los jóvenes sí nos interesa. Prueba de ello es que el domingo 1 de septiembre salimos a la calle, jóvenes de diferentes universidades, reclamamos, nos quejamos, exhibimos lo que está pasando, específicamente sobre la reforma judicial. Durante todo el proceso legislativo estuvimos viendo que los que bloqueaban calles, los que gritaban justicia, los que gritaron a favor del Poder Judicial, fuimos los jóvenes. Y ojo, que no es la primera vez que los jóvenes sí demostramos que hay interés. Pero es que hay algo que aclarar. Es algo muy importante y puede explicar por qué los adultos no ven a tanto joven peleando por la democracia y las libertades. Y es que muchos jóvenes hoy en día no saben lo que pasará con ellos en los siguientes 5, 4, 3 años. No pueden planear ni qué van a hacer saliendo de la universidad. No saben si tendrán un futuro sobre el cual luchar. Vamos, que el trabajo no está asegurado ni para graduados de maestrías. Y en eso estamos ocupados. En poder hacer una vida independiente, en ganar el pan de cada día. Porque además, a diferencia de todas las generaciones anteriores, sabemos que no podremos tener una casa o un departamento hasta bien entrados los 30 años, y eso si bien nos va. Y los jóvenes estamos en una crisis en la que nuestra vida no puede acomodarse a los gastos y necesidades que hoy tenemos en el mundo. Los salarios no pagan lo que pagaban antes. La inflación está en aumento y las oportunidades laborales relevantes son pocas. La mayoría que salimos de la universidad no tenemos la experiencia que se nos pide, pero los que sí tienen experiencia laboral no tienen el nivel educativo para ocupar dichos puestos. Bueno, es que esto es una locura para todos. Los jóvenes nos encontramos en un México que no nos facilita incorporarnos de lleno a la vida productiva o al liderazgo, ya sea empresarial o social. Y es difícil que un joven esté interesado e involucrado en los problemas como la democracia si no han podido ni resolver lo que comeremos mañana. Porque no hay trabajo y no hay buenas pagas y en la política tampoco hay espacios. Y los espacios siguen siendo ocupados por los de siempre. Generaciones enteras hemos sido ignoradas en puestos de relevancia porque los más adultos no quieren hacerse a un lado para dar cabida a nuevas ideas, a jóvenes con visiones diferentes. Y no estoy exagerando. Vamos rápidamente a un dato. La generación Z, solo el 7% puede permitirse una hipoteca, cuando los millennials podían el 37% y la generación X el 42%. Es un quinto de lo que antes se podía. Esto no levanta alarmas. Pero además nos dicen: oye, ¿y por qué no tienen hijos? Cuando lo que hoy implica tener un hijo es un gasto muy superior a lo que antes representaba, pero además con menor ingreso, pero además con más problemas de educación, menos apoyo, escuelas más caras y elitistas, y con un promedio semanal en México de más de 40 horas laborales. ¿En qué momento los jóvenes pueden soñar y vivir? Y hoy los jóvenes de universidades de derecho están en las calles por lo que sí podían soñar, pero hoy la generación política se los quiere arrebatar. Siempre se presume
México ya es de los jóvenes, pero no hay nada que indique que los jóvenes podemos hacer algo grande. Y ahora paso a hablar en un término totalmente personal. Y es que cuando busqué entrar a un trabajo en la política, porque esa es mi pasión, junto con un amigo, no nos pagaban nada. Y teníamos que aguantar el año sin paga para que nos tomaran en cuenta en nómina. Y eso si demostrábamos que teníamos lo que se necesitaba para que nos pagaran. Yo encontré otro trabajo antes, pero mi amigo sí aguantó y terminó asqueado de la explotación, del problema, terminó abandonándolo, pero y eso que ya le pagaban. Cabe aclarar, no lo suficiente. México se presume joven, pero golpea a los jóvenes. Y hoy el gobierno presume un México fuerte, pero tampoco es cierto. Y lo peor de todo es que esta generación a la que no le alcanza para la hipoteca es la misma que lucha por tener algo por qué soñar. Es la misma que inevitablemente heredará el poder de la generación de políticos que no saben lo que están haciendo. Porque es fácil para ellos simplemente de decir que hicieron una buena chamba y salir de sus curules, cuando el promedio de edad del gabinete presidencial que hoy está entrando es de 58 años. Y el promedio de edad de México es de 27 años. Pero eso sí, presumen la juventud entre sus filas con un integrante de 35 años, rodeado de gente de más de 60, pero los jóvenes ya son el presente. No nos dejan ser el presente ni con lo que se vive en México, ni con lo que vivimos los jóvenes, ni con los espacios en la política, ni con el trabajo en las empresas, ni con las cámaras empresariales, ni en las organizaciones de la sociedad civil. Y esto aclarándolo, salvo sus contadas excepciones. Entonces la pregunta es, ¿ya se van a poner las pilas? Porque ustedes, los adultos y las personas de la tercera edad, no sufrirán tanto las consecuencias de sus errores o las luchas que hoy no peleen con tanta fuerza. Los jóvenes lo haremos. Sufrimos y sufriremos las consecuencias de sus decisiones y seguiremos buscando un lugar para entrar en el mundo porque no se nos ha permitido tenerlo. Pero cuidado, porque el día que los jóvenes podamos entrar a esos espacios y seamos verdaderamente responsables, porque lo seremos, más nos vale corregir los errores que ustedes, adultos, están cometiendo, sí, por nosotros, pero también por los que vienen. En una mañanera, el presidente se burló una vez más del periodismo, porque dijo que fue plan con maña hablar del sistema de salud como en Dinamarca, así como la votación a mano alzada. Pero creo que no se da cuenta que la nota tendría que ir mucho más allá de eso. Por ejemplo, seguridad, en donde en este sexenio hubo un aumento de 116% en homicidios. También hubo un aumento en los delitos contra la libertad y aunque bajó en feminicidios el último año, fue en este sexenio donde se alcanzó el máximo histórico. Bajar el número de feminicidios era lo mínimo que se le podía exigir a un gobierno que se hace llamar feminista, aunque no acepte el diálogo con las mujeres, ni con las madres de familia de los desaparecidos, ni con las mujeres periodistas, ni con las mujeres que parezcan estar en un mínimo desacuerdo con el presidente. Sí, la nota también es salud, donde nuestro sistema de salud es deficiente, donde el IMSS y el IMSS Bienestar son una vergüenza. Miles de muertos por fallas de mantenimiento. Dejemos de lado la falta de medicamentos, que además ha provocado la muerte de centenares de niños con cáncer que no tenían medicamentos para atenderse. Y centrémonos en la solución que propuso el gobierno federal a través de la megafarmacia, que sus primeros 4 meses de existencia solo surtió 342 recetas. Y no se ve que esto vaya a mejorar. La escasez de medicamentos sigue siendo tema serio, del que parece que nadie es víctima, ni nadie se da cuenta. Me pregunto si ese es el caso, porque las víctimas ya murieron y no pueden reclamar. También otro tema es la educación. Rehicieron los libros de la SEP, llenos de errores, faltas de ortografía, mentiras, glorificaciones de mitos inexistentes, inconsistencias, errores, garrafales. Solo en el 2023, la SEP admitió más de 20 errores en los libros de texto. Y eso, los que admitió,
más los que no se admitieron, pero sí que fueron señalados por expertos en educación. Es un drama pensar en lo que nuestros niños no están aprendiendo. O están aprendiendo mal. Y para acabarla de amolar, tenemos el tema de no querer aplicar la prueba PISA, que evalúa lo que al gobierno federal no le conviene. Pero es que es evidente su fracaso. ¿Y quién quiere que este error se sepa si lo pueden esconder debajo de la cama? Pero ni siquiera proponen una alternativa para evaluar ni hay si hay progreso o no en la calidad educativa. Pero tranquilos, ¿a quién le importa? Solo nos estamos jugando el futuro de México. Por otro lado, también está el tema del Poder Judicial, donde la reforma ya aprobada en la Cámara de Diputados se encuentra en discusión en la Cámara de Senadores y es verdugo de la democracia y de la división de poderes y es la guillotina de las instituciones autónomas. Y claro, en la simulación a la que nos tienen acostumbrados ya el gobierno y todos sus secuaces, Monreal se atreve a decir vengan a discutir la reforma a los opositores, cuando en los foros que organizaron no tuvieron la decencia de dejar hablar a una sola voz discordante. Cuando están violentando amparos, cuando están yendo contra la ley, cuando hicieron y dejaron de hacer todo lo necesario para tener la mayoría calificada. Fueron incapaces de escuchar a decenas de miles de ciudadanos que se fueron a parar a la sede de la Cámara de Diputados y cuando sesionaron en otros lados, también estaban ahí gritando sus posturas, haciendo ver por qué esta reforma representa un peligro impresionante para todo México. Ojo, que todos sabemos que reformar al Poder Judicial es necesario, es indispensable, pero para mejorarlo, para regularlo mejor, para evitar corrupción, para que la carrera judicial rinda más frutos y no para destruir todo lo que este sistema, que sí ha ayudado a México, pero que sí tiene mucho que perfeccionar todavía. No podemos estar con la solución que ha aplicado este gobierno de porque todo está trabado, lo derrumbamos. Porque el hecho es que si los jueces son electos, ¿qué los detiene a estos de obedecer a un partido político? ¿Qué limita al narco de que compre juzgados? ¿Qué evita que las grandes corporaciones e intereses paguen a los tribunales para sacar resoluciones, dictámenes y decisiones a modo? ¿Y qué detiene al gobierno de respetar la independencia de poderes? En México nos hemos dejado llevar también un poco por el hígado. Y cuando alguien dice algo que mínimamente parece escandaloso, la nota va totalmente incorporada a ese tema. Un título incompleto. Pero hoy no se vale quedarse en la superficie. Hoy tenemos que ir a la profundidad de lo que está pasando. Y en México está pasando mucho. Así que tenemos mucho que reclamar, mejorar y hacer. Y no se vale ese diálogo a medias o a conveniencia que Morena llama diálogo. Es más bien una situación de rehenes en la que el rehén es el país. Ahora, que si la reforma no pasa, ahora sí, Monreal sabrá que tiene que dialogar para conseguir ese voto en el Senado. Y la oposición sabe que pueden estar juntos en estos tiempos turbulentos. México pende de un hilo, de un solo senador, de una oposición que tiene que demostrar que vale la pena votar por ellos. Y esto costará mucho. ¿Quién ha escuchado hablar de Bernal Díaz del Castillo? Si sabes de quién hablo, es muy probable que no hayas leído su obra más importante y la que nos coloca hoy en esta conversación, La Vera Historia de la Nueva España. Durante décadas nos han dicho que los españoles vinieron a reprimirnos, a hacernos menos, que realmente somos pueblo aplastado, pero hay muchas anécdotas que vale la pena analizar y que nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, evidenciando la riqueza de el verdadero mestizaje. Cortés habla con los pueblos para sumarlos al Imperio Español de Carlos I de España y V de Alemania. Durante la llegada de Cortés y sus 400 hombres existieron varios conflictos y acercamientos en los que logró, como una estratega excepcional, unir a los indígenas, particularmente a los tlaxcaltecas. Los españoles
habían logrado convencer a estos pueblos indígenas a sumarse y ser parte del Imperio Español en el que reinaba Carlos V, no el de los chocolates, el verdadero emperador. Y lo impresionante es que muchos pueblos nativos se sumaron de buena gana, tanto así que Bernal Díaz narra varios momentos que resultan hoy fotografías fantásticas de cómo inicia el proceso de mestizaje en nuestro México. En un primer momento, es impresionante que Cortés se sentaba a dialogar con los jefes indígenas, donde en una de estas encontró lo temible que era Tenochtitlán. Pero lo impresionante es que los nativos deciden unirse a Cortés. Y entonces la petición de Cortés es: dejen de comer sus carnes, hacer sodomía y abandonen las prácticas de los sacrificios que a Dios nuestro Señor no agradan. Y por polémico que suene, por su nivel de diplomacia, de asertividad, teniendo de traductor a la Malinche, los pueblos originarios le hacían caso. Lo que es impresionante y a la vez inviable si lo que se vivía era una situación de conquista y de odio. Pero es que estos acercamientos no se daban desde la violencia, sino desde la negociación y el diálogo, la puesta en común. Fue con palabras que Cortés logró ir desterrando estas costumbres. En un segundo momento, Bernal Díaz del Castillo habla de las montañas de cráneos empalados, fruto de los sacrificios en Tenochtitlán. Muchas personas están buscando que algunas tradiciones indígenas regresen a México, pero apostaría lo que quieran a que esta tradición no la quieren de regreso. Los indígenas tenían la tradición de que de los sacrificios humanos le arrancaban el corazón con el cuchillo de pedernal y luego hacían rodar el cuerpo por las escaleras de la pirámide en la que pues era sede de esta tradición. Luego les arrancaban la piel para usarla en otros ritos religiosos y los cráneos eran colocados en un palo, atravesándolos de lado a lado, varios cráneos en un mismo palo, mostrando el sacrificio del día. Obviamente, con un par de días solía putrefacción, porque el cráneo tenía todo, la cara de las personas se veía con el terror de lo que habían sufrido antes de que les quitaran el corazón, y de esta forma llenaban paredes completas que mostraban estos cráneos. Y no solo en Tenochtitlán, esto sucedía en cualquier lugar que tuviera sacrificios humanos, en lo que los sacerdotes se encargaban de hacer que esto sucediera. Un tercer momento en la narración de Bernal Díaz del Castillo, la enorme derrota de la Noche Triste. Este episodio fue dolorosísimo para el grupo reducido de españoles que vivieron ese momento clave de la historia. Las narraciones señalan que perdieron la mitad de sus compañeros españoles y a un puñado de estos hombres los sacrificaron a la usanza de los aztecas. Así es, los colocaron en el muro de cráneos que les acabo de mencionar y Bernal Díaz del Castillo narra cómo las barbas que se les veían más largas y no sabía que esto era posible. Y es que esto está médicamente comprobado y a los cadáveres les crece un poco más el pelo, pero sobre todo aparenta que crece un poco el pelo porque se les chupa la carne y la piel y parece que pues emerge un poco más de pelo debajo de esto. En un cuarto momento, Bernal Díaz del Castillo narra los errores cometidos en el proceso de la conquista, en la que la Noche Triste fue un momento terrorífico, pero como Cortés se cobraba una quinta real para él, y esto significaba que se hacía la quinta real, la quinta de Cortés, y esto dejaba pues, solamente el resto para los demás, ¿no? Esto daba mucho descontento entre los soldados, que a pesar de todo eran leales a su general. Otro problema constante se dio entre Cortés, los soldados y los sacerdotes, a los que se les dificultaba comunicarse adecuadamente. Y cómo no, si pocos españoles podían entender mínimamente lo que los indígenas decían, esto llevó a malas interpretaciones y problemáticas mal atendidas. Por otro lado, desde el descubrimiento de América, la reina Isabel la Católica había prohibido el esclavismo desde el momento cero. Es algo que sucedió así, pero de inmediato. Es más, Colón terminó un tiempo en la cárcel por haber violentado esta orden. Sin embargo, esto no detuvo a todos los que querían tener esclavos. Bernal Díaz del Castillo cuenta cómo sí sucedía en algunos casos, como algunos españoles marcaban a los indígenas con un fierro con la letra G, que significaba un poco como de que los sacaron de la guerra,
resultados, esclavos resultados de la guerra. Esta práctica eventualmente desapareció después de mucho trabajo por parte de los liderazgos españoles y de los sacerdotes, frailes que se oponían férreamente a la práctica tan inhumana que era esta. En un quinto momento, los 12 apóstoles franciscanos que llegaron a las costas de, las Américas en un episodio monumental del que ahora estamos festejando su 500 aniversario. Un momento histórico y trascendente en el que Cortés, en cuanto los recibe, se arrodilla en señal de respeto, en señal de que el poder espiritual es más importante que el poder temporal. Los indígenas se impresionaron con esta actitud, lo que impulsó a que la evangelización tuviera la fuerza que adquirió. La inculturación del evangelio, la labor de los 12 apóstoles, el respeto al indígena como ser humano, libre, fue la clave del inicio del mestizaje y de por qué no fuimos conquistados, sino que somos resultado del mestizaje y nos convertimos en una parte del Imperio Español a través del virreinato de la Nueva España. Este suceso marcó el inicio de la verdadera historia de la Nueva España, la unión cultural que los españoles comenzaron a vivir con el aval desde el inicio de Isabel la Católica. Comenzaron a casarse españoles con indígenas e indígenas con españoles y comenzó a configurarse una nación mestiza. Estos 12 apóstoles mostraron lo que realmente significa el mestizaje, usando todo lo que pudieron para hacer entender a los indígenas sobre Dios como parte, como un padre amoroso y no como ellos los veían, dioses violentos que reclamaban sangre. Posteriormente, el culmen y la reafirmación se da con nada más ni nada menos que con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Este hecho trascendente manda un mensaje claro a través de Juan Diego. Soy la madre de Ometeatl. No dice Cristo, no dice Dios nuestro Señor. Y es gracias a los 12 apóstoles franciscanos que el mestizaje cultural inicia y se entiende y florece. Y este es uno de los momentos más importantes que constituyen la cultura mexicana. La inculturación del evangelio, y que hasta hoy tenemos que recordar como un punto clave de lo que hoy es México. Hay varias instituciones que están profundizando al respecto de este importante momento. Dejo en el resumen de este video una muestra del trabajo de lo que se realizó, de lo que se está realizando. De nuevo, somos resultado del mestizaje, de la cultura de la evangelización, del reconocimiento como iguales, no de colonias. Y mientras nos sigan mintiendo así, mientras nos sigamos mintiendo así, México sufrirá terriblemente. Porque es negar nuestro origen, nuestra historia, nuestro potencial, lo que en verdad somos. Porque además, un dato curioso que me he dado cuenta es que todos los que se quejan de la conquista tienen una barba que no es indígena. Es resultado del mestizaje. O mínimo tienen un apellido de origen español. Y eso no es casualidad, pero sí una incongruencia. Tenemos mucho por delante y lo que sigue es un reclamo constante al gobierno. La reforma judicial pasa a su etapa de aprobación en el Senado y después a los congresos locales, pero no ha acabado nada ni de cerca. Estamos apenas comenzando con el tema y México te necesita, porque de eso se trata, de que como mexicanos luchemos por el país que soñamos, no por las ruinas del pasado. ¿Y tú qué vas a hacer? Ahora tú, que estás preparado, informado, a influir.